¿Qué onda, mi gente? Aquí su compa el Pegaso y el día de ahora los voy a llevar a la casa en donde vivió Richie Valens. Fue cuando empezó a pegar su música, que pegó la canción Come On Let's Go. Richie Valens, con las regalías que le estaban llegando, con todo ese dinero que le estaba llegando, él le compró una casa a su mamá. Y los voy a llevar a la casa, no la que salió en la película, sino a la casa verdadera que le compró a su mamá en la vida real. Richie Valens, La Bamba, vamos a conocer la casa que le compró a su mamá. Así es, mi gente, nos encontramos aquí en la localidad exacta en donde Richie Valens le compró la casa a su mamá, de todas las regalías, de todo el dinero que estaba llegando por la canción que pegó. Y luego de ahí empezó a pegar y empezó a pegar más que La Bamba, Come On Let's Go, Oh Donna. Muchas canciones, muchos éxitos de él y de todas las regalías que le estaban llegando a Richie Valens. Él le compró la primer casa a su mamá y vamos a verla. Así es como luce el día de ahora esta casa que se encuentra aquí al lado mío, detrás de mí. Es la casa que le compró Richie Valens a su mamá. Esta es exactamente la casa que Richie Valens le regaló a su mamá. Y no estoy hablando que se la regaló en la película. Es la casa de la vida real. Le regaló Richie Valens a su mamá. Así es como luce el día de ahora. En el momento estamos en la casa donde estuvo Richie Valens hablando por teléfono toda la noche con Donna, preguntándole que si lo iba a esperar, porque iba a hacer gira, iba a tener muchos conciertos. Y ya saben que los papás de Donna no querían a los hispanos, no querían a los latinos, pero de todos modos Donna se mantuvo leal con Richie Valens. Lo tuvo que terminar, pero por culpa de los papás. Bueno, ustedes ya saben la película de La Bamba, pero esta no es la casa de la película, es la casa que le compró Richie Valens a su mamá en la vida real, con la canción Come On Let's Go y todos sus éxitos. Aquí lo tienen. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse por esa gallina, denle like, suscríbanse a mi canal. Espero que les haya gustado este video y próximamente les vamos a traer más localidades de la película de La Bamba. Como les digo, esta es la de la vida real. Richie Valens, su mamá fue la dueña. Y nos vemos hasta la próxima. Yeah. Es el Pegaso. Long Beach, Cali. Ya se la saben. Trabajo solo, no ocupo robar talentos. Aquellos que yo admiraba se me van cayendo lento. Aunque tengo lo que tengo, compa, yo sigo humilde. Seguiré siendo mejor, aunque la...